te vinculas a pompas desde cero, ¿qué necesitas saber para llevar las pompas a la ola? También para que nos conegui en Nelo y la Caroline. En Nelo es profesor a la Complutense de Madrid, divulgación, amb el seu projecte de l'Aldimar, i la, és la que ve la més lluny, per tant, som uns privilegiats de tenir-los aquí avui amb aquest taller, que sentarà les bases, jo crec que, estem, que és un dels més plens d'aquesta franja, perquè tothom té moltes ganes de saber com començar, a vegades fa una mica de por, no? Com ho fem amb el material, i com ens han dit l'Antoni i en Pol, aquest és el lloc indicat per aprendre a començar des de zero. Fa molt bé, moltes gràcies. Bienvenidos, buenos días. Este taller lo vamos a tener en castellano porque yo no. Ya nos hemos presentado, tenido mi abuelo, y vamos a intentar contaros un poco los primeros pasos para hacer pompas de jabón en el aula, para que se os quite el miedo y demás. Como esto en realidad no lo hemos hecho nunca, Darna y yo, pues vamos a ir viendo cómo fluye. O sea, sabemos hacer de las pompas, pero este taller no lo sabemos hacer todavía. Vamos a aprender algo. A mí me gusta siempre, y esto ni siquiera se lo he dicho a Caroline, antes de empezar los talleres, saber con quién me enfrento. Entonces voy a hacer dos o tres preguntas fáciles. ¿Quiénes de aquí sois profes de primaria? Primary school. Tú sabes, si te pierdes en algo de castellano, me lo dices, si te lo digo. Primary school, son estos. Secundaria. Secundaria. Y... ¿Jubilados? Divulgadores, etc. Vale, no, vale, ok. O sea que, pero si vayas a secundaria, ¿no? Espera un momento, si no se maca, volve. Bien. Bueno, pues vamos a. La pregunta que todo el mundo quiere saber en estos talleres es ¿qué lleva el líquido? Porque pensáis que el líquido es una cosa de hechiceros, que echamos ahí cola de rata y ala de murciélago. Eso, y... sí. Y tengo una palabra de respuesta. Depende. Depende de quién eres, depende de en qué país estás, depende de qué día es, depende de muchas cosas. Entonces, no hay una respuesta. Que es una cosa buena, porque entonces en el aula podéis discriminar. No, por favor. Bueno, lo que más o menos es un convenio que si lleva es un jabón, que no podemos decir la marca, porque Fairy no lo patrocina. Pero... un surfactante. Un surfactante, sí. Porque... Que no digamos que es Fairy, pero decimos que es Fairy. Como ha dicho Antón antes, el jabón tiene varios componentes, uno de ellos es el surfactante, que es lo que nosotros vamos a utilizar sobre todo en los bienes. En general, lo que más o menos es el convenio de todas las generaciones de pompas es utilizar el Fairy normal, que no tiene aroma de limón, que no tiene, sí. Porque todo ese resto de componentes no suman generalmente a que la sea pero mejor. También, los, en Valencia decimos chiquets, ¿cómo se dice, qué se dice aquí? Chiquets, quieren experimentar, quieren ver, se puede poner color, se puede hacer otros tauler, experimentar. Es que vamos a dar una respuesta clara, voy a decir una cosa y ya va a decir la contraria todo el rato. Sí. No, 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 contrario, en el aula. Complementario, complementario. Complementario, añadiendo ideas. Bueno, entonces, fine. Eso, vamos a decirlo con un consenso. No, el que sabes que va a funcionar es el tradicional. Está rayado. El Fairy se vende en un formato que es, digamos, industrial, que es para restaurantes y demás, es una garrafa de 5 litros. Ese Fairy es igual, pero tiene menos concentración de surfactante. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. De hecho, lo puedes mirar. Esto yo ayer no lo sabía. Mira, luego si puedo coger los botes aquí abajo, en esta letra súper chiquitita pone ingredientes entre 15 y 30% de tensioactivos aniónicos, ¿vale? Entre 15 y 30%. El margen tampoco está mal. Entre 15 y 30%. Pues, me apañaré. Pero si no dice el 30, no vais a poder hacer los pompas enormes que va a hacer Antonio esta tarde. Eso sí, eso lo tengo súper claro. Para, como
bomboyerista, el Reinhard es necesario. Hay, porque los hay que no tienen 30. El industrial normalmente tiene entre 5 y 15%. Entonces lo que pasa es que hay que trabajar para que haya más surfactante en la mezcla final. Más. ¿Es eso que dice Mar? Acabo de aprender algo. Sí, y yo también aprendí ayer, pero todo. Pues eso no lo sabía yo. Yo siempre decía que tenía que hacer 30%. Mira, tú sigue. ¿Sabéis qué pasa? Que este congreso en un principio va a ser juntarnos la gente que hace un emparejado, porque como muchas de esas cosas no están escritas, aprendemos un problema de error, pues al final aprendes un montón cuando conseguimos juntarnos, cuando estamos siempre muy liados. Vale. Entonces, si usáis el industrial, acordaros de echarlas. Segunda cosa que suele llevar la mezcla, glicerina. También hay mucha ponencia con eso. Caroline. No quiere. Pero. Vamos. Para los bombollas grandes, enormes, se puede hacer o glicerina, pero para hacerlas grandes se usa el Wunderwar, otro tipo de... Oh, yeah, forgotten polymer. Polimero. Pero bueno. Calimero. Ya sé cuál es. Ustedes son el que yo. O sea que si se hacen las enormes no es preciso la glicerina, pero algo tiene que haber. Entonces lo que vamos a hacer hoy aquí para la OLAB es cali glicerina, no vamos a hablar de glicerina. Es una muy buena pregunta, porque no puedo hablar si está la glicerina ahí, no está sí, la caja de la glicerina. La glicerina está ahí, sí. Lo que no veo es el guar. El guar, no, el guar, no, no, que... Ya está hecho. Vale. Antonio lo tenía, ¿no? Habéis dicho. Y si no, podemos agarrar. Generalmente los jabones suelen llevar un poco de glicerina también. Que sepáis que muchas veces estos llevan un poco de glicerol, esto no se la llevan, pero normalmente suelen llevar un golpecito de glicerina también. Vale. Entonces, como acaba de decir Carla, y la clave es que si vas a hacer pompas gigantes necesitas un tipo de jabón, si vas a hacer pompas pequeñas necesitas otro tipo de jabón, si vas a hacerlo en Madrid, que tenemos el clima más seco del mundo, yo creo, porque toda la gente que va a hacer pompas a Madrid se queja porque yo me quiero la pompa porque es seco, pues cuesta mucho más. Hay otro tema también con el agua. Yo generalmente el agua ya he decidido no preocuparme y yo donde esté abro el grifo y lleno el recipiente. Hay gente que utiliza agua destilada, hay gente que utiliza lo contrario, hay gente que utiliza agua lo más calcárea posible. Es una ciencia muy específica, como veis, todo muy calculado. Sí. Entonces, casi lo mejor es, o sea, tiene un poco de receta de la abuela, de decir, ¿cuál es el mejor cocido? Pues depende. El que funciona. Entonces, al final lo que hay que hacer es probar qué experimentos quieres hacer tú y esa mezcla tiene que posibilitarte lo que tú quieres hacer. Si no te lo posibilita, pues tendrás que ir echando más jabón o menos jabón, más glicerina o menos glicerina, hasta que encuentres una mezcla que te vale para lo tuyo. Porque al final no es lo mismo hacer lo que vamos a hacer hoy, que es un cubo así, que hacer un cubo así, que hacer un cubo así. Es que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una mezcla para que podáis jugar con ella este rato. Al final no hemos puesto mantenerse en la mesa tampoco, no se ha dado para de comer, así que tenéis que intentar manchar lo mínimo posible. Sí. Y vamos a dejaros también que probéis la mezcla que ha preparado Antonio para el taller de esta tarde de burbujas gigantes, para que notéis que hay una diferencia, ¿vale? La mezcla que esos contenedores que hay tienen la mezcla de Antonio, que nos ha dejado que los utilicemos para que veáis que hay una diferencia notable entre una y otra. Para luego probar vosotros para decidir una mezcla u otra, más jabón o menos jabón, pues lo que tenéis que hacer es experimentar con el fin que necesitéis. También hay muchas pruebas del estilo de poner burbujas encima de cartulinas negras o de plásticos negros para ver cuánto color hacen, ¿vale? O sea, realmente el color suele ser un indicador de si está bien hecho o no. Si tiene muy poco color, puede ser que necesite un poquito más jabón. También depende, porque las gigantes hacen menos colores que las pequeñas. También se pueden hacer test de cuánto tardan en romperse. En teoría, la glicerina ayuda a que el coeficiente de evaporación del agua sea más alto y, por tanto, la burbuja dure un poco más. Si van a observar estructura en los chavales, les viene bien que la burbuja dure más para que la puedan observar. Entonces, pues se le echa glicerina, pero claro, eso también espesa el líquido. Al espesar el líquido, eso hace que el líquido sea más pesado. Con lo cual, si lo que vas a hacer es mover pompas, no te interesa que sea pesado. Sé que ahora mismo estoy volviendo la cabeza loca, pero como vamos a jugar muchas de estas cosas, lo vais a sentir en vuestra propia. Voy a decir una cosita más, en voz alta. Muchísimas veces, si no funcionan las pompas, hay que añadir ni jabón, ni glicerina, hay que añadir agua.
agua. A veces yo hago el doble de agua y entonces funciona. Esto depende de la atmósfera, encima de eso, es la atmósfera. Es la condición de la aula, a ver si hay mucho carbón o de carbon dioxide. Sí, gracias. Y en lo que, espera, decías algo, bueno, vamos a comentarlo mientras vamos y vamos a tener mucha conversación. Os vais a divertir mucho. Pero siempre estamos en educación, que esto era el sueño, y está realizado. Y ahora estamos hablando hasta internacional, ir a otros países. Y que es, el sueño es usar las pompas en el aula para ignite. Para encender, ignicionar. Encender la mecha, sí, prender la mecha. Prender la mecha de entusiasmo para aprender, para aprendizaje, para hacerlo el trabajo más fácil para nosotros. Y una cosa más voy a decir, que hay otro ingrediente que le falta a la mezcla a veces, que es cariño. Es decir, que a veces la pompa no sale porque lo están queriendo hacer muy deprisa, o sea, el soplar muy fuerte, hay jabones que no soportan que un sople demasiado fuerte, que tienes que soplar despacito, o sea, tienes que tomarle la medida, la sensibilidad a cómo se comporta la pompa. De hecho, yo siempre que hablo con pomperos, mi sensación es que al final, yo siempre digo, mira, esto es como tocar un Stradivarius. Un tipo que sepa tocar mucho el violín, le das un Stradivarius y suena de la leche. Un tipo que no sepa tocar nada el violín, le das un Stradivarius y no suena nada. Y sin embargo, el bueno, le das un violín malo y aún así toca. Pues aquí hay una parte de aprendizaje, de entrenamiento, de ser capaz de sentir cómo te está comportando la pompa. Gracias, porque también otra cosa que hago, y me olvidé de tomar nota, es como dicen, como estás montando un caballo, dicen que hay que ser suave, pero que el caballo sabe quién está en charge, quién manda. Pero es una cosa mutua. Y también otra cosa que yo uso constantemente es, a ver si, perseverancia y determinación. Perseverance and determination. Que a veces las pompas no funcionan. El Pepo se vino a un congreso de pompas y no funcionaban las pompas. Estuvo media hora de actuación, estuvo 25 minutos de la actuación, no haciendo lo que él quería. Tenía una cosa muy, muy, muy complicada que quería hacer. Vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras. Perseverance and determination. Y eso es lo que necesitamos para las mates. Yo lo uso como un paralelo, como un metáforo, que perseverance and determination, si lo puedes hacer con las pompas, eso es lo que necesitas. Y lo necesitas para los compas. Si no os funciona, no os preocupéis. Perseverance and determination. Deixeu-me dir, perdona, que perseverancia i determinació és la de Caroline, perquè és la que iba en el cotxe i s'inventó esto. Jo era muy escéptica i ha salido, o sea que perseverancia i determinació. I amigos que te sigan. Molt bé, molt bé. Never give up. Bueno, por contaros un poco lo que tenéis en la mesa, que siempre sería mucha curiosidad. Tenéis pocas cosas. Tenéis un contenedor alto, transparente, un contenedor bajo, y tenéis un vaso en el que hemos hecho unas marcas al cuello. Tenéis unas tijeras, tenéis una toalla siempre, toallas o trapos siempre viene bien. De hecho, tiene que llevar bastante papel de cocina, cosa que no he traído. Voy a buscar, voy a buscar. Pero tenemos el material repartido, tenéis cosas abajo, cosas aquí. En el vaso de mini este que tenéis ahí, enmarqué las cotas de las cantidades de líquido que nosotros utilizamos. Pero luego después descubrí que yo utilizo el file industrial. Y todo el mundo me decía, es muchísimo file, y digo, pero no funciona. Y claro, ya, por favor, me dijeron, no, file industrial, digo, ah, vale. Entonces, en principio... Yo no uso las cantidades que usa él. Y ninguno de los dos usamos las cantidades que utiliza Pepo. Y ninguno de los tres utilizamos la cantidad que utiliza Antón. O sea que... Antón ha dicho un 35% de file. Pepo decía ayer que en ningún caso más de un 5% de file. Sí, por eso es que antes lo haces. Él estará
actuación de implantes, y eso es lo que yo la mayoría, pero es que no, yo uso el 10%. Claro, entonces nosotros más o menos el 10% también, un poquito más del 10%. Antón dijo 25. Sí. ¿El 25? El 10 de 10. Puede ser, sí, bueno, puede ser que fuera el 25, pero el 25 sigue siendo muchísimo. Pero ya ves lo que duran las pompas que hizo Antón. Vale, entonces, en principio yo os marqué ahí una gota que marca 125 para que echarais el file y hasta esa medida, y nosotros, la misma que utilizamos nosotros, los diagnósticos, también lleva esa cantidad de glicerina. Como este Fairy es el bueno y viene más concentrado, vamos a tener que cambiar ese plan. Entonces, una opción sería... Va a funcionar. Te prometo que va a funcionar. Vamos a experimentar, y si no, vamos a añadir más Fairy, ya está. Y menos usamos lo que sea. El más agua, más Fairy, más glicerina. Entonces, el plan es aproximadamente 1 litro de líquido. Pero es que esto es como cuando mi padre huele y dice, este cocido está soso. Y dice, lo has probado. Solo oliendo no lo sabe, pero claro, ¿qué hará ahí? Lleva cuánto, se inventaron las pompas, ¿cuántos años lleva haciendo pompas? ¿Qué edad piensas que tengo? ¿Qué edad educado? Una idea que voy a llevar la glicerina cuando mesas con el cubo, porque si no, todo el mundo sí. Allí con el peso va a ser un caos. Sí, pero de todas maneras luego se van a tener que levantar por el agua. Pero hay dos. ¿Esto qué es? Esto sería la medida de Fairy para un litro. Esto es aquí, es para donde va medio litro de agua, ¿vale? ¿Y la pero, glicerina? La glicerina del Fairy vamos a utilizar la misma cantidad. La mitad de glicerina y la mitad de... No, vamos a echar todo esto de glicerina, ¿sí? Sí. Lo voy a contar ahora. Voy a echar todo esto de glicerina, ¿vale? ¿Vale? Y luego habría que echar medio litro de agua, o sea, en total hay que echar 1 litro de agua. Para que se deshaga mejor, lo primero que vamos a hacer es deshacer un poco la glicerina, ¿vale? Y lo último que vamos a echar es el jabón, ¿correcto, Caroline? Sí, el último jabón. Entonces, lo que vamos a hacer es, si te parece bien, Caroline, llenar hasta 125 de glicerina, sí. Y luego vamos a llenar hasta donde pone la marca del vaso, 0,75, que no es verdad, lo estuve viendo ayer y no mide esto. Vamos a llenar hasta aquí de agua, ¿sí? De manera que luego con un tenedor podéis mover un poco la glicerina ahí para que la glicerina se deshaga en este primer medio litro de agua que habremos añadido a la glicerina, ¿vale? Toda esa mezcla la echáis en el contenedor alto, si o en el bajo, yo creo que vale la mitad de los dos. Y luego, lo que vamos a hacer es echar los 125 de Fairy, volvemos a rellenar hasta arriba de agua, de manera que en total tenemos 1 litro de agua, 125 de Fairy, 125 de glicerina. Movemos ahí para que el Fairy se deshaga un poco y lo añadimos a la mezcla que ya tenemos, ¿sí? Y movemos todo, ¿vale? Vale, cosas que son muy básicas de pompas y que hay que saber. El enemigo número uno de las pompas de sabor es la espuma. La espuma es lo que mata todo el rato. Entonces, no remováis así. No, hay que remover suavecito. Cosa número uno que decirle a los niños en el aula. Si os sale espuma, no va a funcionar. Así que esta ansiedad que tenéis por meter la pajita y cuando ves tres burbujas, hacer mucho así primero, antes de soplar, olvídate. Tienes que hacer así. Intentar que no salga de una burbuja nada de espuma encima. Porque los niños es que les das una pajita y ellos... ¡Eh! ¡No! Oh, los niños y los adultos. Sí, todo sí. El mundo. Ya veréis que queréis hacer esto. De hecho, ya lo no tenemos que ir ningún bombero. El que lo haga tiene que decir... ¡Burbujas! Con el bombero típico, los niños muchas veces lo que hacen es agitarlo primero, mal. No hagas eso, ¿vale? Venga, ¿vamos allá? ¡Vamos! Venga, llevamos mucho rato hablando de esta gente tracionando. Yo tengo la glicerina, yo voy a ir por esa mesa y luego podéis ir... Vale, entonces luego, uno de cada mesa un representante que se acerque a aquella pila, que tiene agua... Me preguntan si el orden es importante. Según Carla, el orden es muy importante y el jabón debe ser lo último. Otra cosa muy importante es que los líquidos en general, el peor día que funcionan es recién hechos. O sea, cuanto más días los dejas, suele funcionar mejor. Luego hay un momento ya que se empiezan a ensuciar, se empiezan a meter las manos y demás, y ya empiezan a funcionar peor. Pero normalmente, si lo haces hoy, mañana funcionará mejor que recién hecho. Normalmente. ¿Hasta 500 o hasta arriba? ¿Te has echado la glicerina ya? Pues ahora hasta arriba, hasta 75. Si ya te diga la glicerina, hasta 75. Si no,
Un cubo como este cada uno. Para ello hace falta un montón de puntitas de plástico. Entonces, si esperamos que al final traemos a cortarlas, no va a dar tiempo. Así que voy a repartir ya las tijeras y mientras vamos repartiendo agafant la mateixa idea dels globus grans, val? Perquè a l'aula, doncs, llavors es poden fer... Y este, por ejemplo, es cuatro trípodes y primero tienen que adivinar qué forma pueden hacer con cuatro trípodes. Simplemente pensando en las propiedades de las formas. En la mesa tenéis unos tubos... Es en las mesas tenéis unos tubos grises, como este que tengo en la mano. Es que si tú tienes el tubo inclinado hacia abajo, la burbuja va a tener mucho líquido. Y va a pesar mucho y va a caer bastante deprisa, ¿vale? Una cosa que le pesa mucho a todo el mundo, es así, para hacer una... Haces una zona de baja presión, muy deprisa, como la sala de un avión, y sube. Wow. Entonces, está, como pesa mucho, pues cae muy deprisa. ¿Veis los colores? Mira, los colores van a salir varios colores y por arriba se va poniendo dorada. Y además, si se mueve más, ya van. Si encima con la gravedad se cae el jabón, si se mueve, ya tiene más vida. Ya se mueve para que lo tenga. Pero wow, ahora sí. Y mirad, se ve dorada y rosa. Y al momento que será solo dorado. Y luego llegará un momento que será totalmente transparente. Cuando sea totalmente transparente, ya está a puntito de morir. Porque ya no le queda más de una molécula de grosor. En la pared se va, no lo notamos, pero se va parando el agua, por eso cada vez tiene menos color. Porque las paredes cada vez son más delgadas. Bien, bien. Si fuéramos todos más duras, más grandes, aguantarán mejor el golpe. Si soplo con el tubo apuntando hacia arriba, el líquido viene hacia acá. Con lo cual es mucho más ligera. Ahora va a tardar mucho más en caer. ¿Veis que cae mucho más despacio que lo anterior? Pero claro, el problema es que es muy frágil esta pompa. Esta pompa va a tener mucha menos vida, veis que era prácticamente esa dorada. Porque ya se ha ido mucho, ya tiene mucho menos líquido, entonces tiene mucho menos vida. Es más ligera. Incluso necesito mover esto más despacio para que suba, ¿vale? Otra cosa, no sé si habéis notado, que el Nelo no está tocando con la boca. Está usando el Bernoulli Principle y la presión que sale de aquí no es lo que está soplando la pompa, sino está causando presión y se está entrando aire de los lados. El aire del soplido arrastra aire de los lados, de manera que yo soplando menos meto más aire dentro de la mesa. ¿Vale? Pero la distancia es súper. Y además he hecho otro experimento, a ver, no sé, aquí, que es el tamaño de tubo. El diámetro del tubo también tiene que ver, no sé si tiene sí, tanto que ver con el tubo. Bueno, esto luego lo contará Antonio en su movida, pero. Claro, con un tubo más gordo la pompa va a salir más grande. De hecho, con este tubo me va a costar muchísimo hacer una pompa grande. No porque no pueda por el tubo, porque bueno, no te pasa aire y ya está. Ya, pero el tubo, al sumergirlo y sacarlo, no mantiene suficiente líquido para hacer la pompa grande. Entonces, aunque yo sople mucho. Llega un momento que ya ves que ya está dorada. Ya no le daría más para sacar, ¿vale? Sin embargo, un tubo más grande sí que me mantiene mucho más líquido. Entonces aquí... ¿Y la forma de soplar también? ¿Eso es otro experimento? Sí, ya con la que soplas y todo esto es otra cosa. Bueno, ahora sí... Pero los chiqués tienen un instinto para estas cosas, ¿sí? Yo dejo libres y... Digo, anda, no había pensado en eso, anda. Y ellos mismos piensan, nosotros, los adultos, bueno, solemos decir, pero enséñame cómo se hace.
Claro, hay algunos chicas que necesitan eso, pero muchos ya se van cogiendo ideas y de luego. Entonces, coger los dos grises. La mezcla se va a se mantiene un poco transparente. Si me tengo que a los pocos días está opaco, pero sigue funcionando. O pasaba más o menos, que le echan algún tipo de conservadores. Muy maniático y muy top. Entonces, yo cuando hago poliedros con straw, con tubitos y con goma, siempre intento que me que en las uniones pase esto, ¿vale? Pase que venga un hilo de la manera más fácil y dejo como puzzle para casa el que quiera hacer esto, ¿vale? No es muy difícil, ¿eh? De hecho, luego si quiero cuento. Entonces, para hacerlo de la manera más fácil el cubo, lo mejor es empezar poniendo tres, como si fuera el típico collar de macarrones del cole, y hacer que pase el hilo a través, ¿sí? Lo dejáis más o menos en el centro del hilo. ¿Está muy bajo, no lo ves? Bueno, da igual, imagínate, en el hilo metes tres tubos. Es que tampoco es mucho misterio, pero... ¿Ahí mejor? Venga. Vale, entonces, ahora lo que voy a hacer es poner aquí un cuarto tubo y voy a hacer que los dos hilos crucen este tubo, ¿vale? De manera que los hilos se cruzan y vienen hacia acá. ¿Sí? ¿Entendido? Esto es fácil. ¿Sí? Y ahora repito lo mismo. Voy construyendo una escalera. ¿Sí? Cruzo, cruzo y hago otro tubo. Y así repito lo mismo tres veces. Tú, aquí otro tubo. Tres cuadraditos. Y aquí me quedaría un último tubo. ¿Sí? Recordad que cada vez que paso por una escalera lo que hago es cruzar el hilo así. Cuando llego aquí... La forma fácil de terminarlo es el hilo que me sale por aquí y el hilo que me sale por aquí, cruzarlo por este. Y entonces ya quedaría el anillo y tendría el cubo hecho. La forma difícil es este hilo, lo vuelvo a pasar por todas estas para que tengan doble la unión y me quede como está aquí. Y luego bueno, hay que pensar que uno de los hilos hay que pasarlo primero, si no hay un tubo que tiene tres gomas, pero eso ya lo podéis pensar o no. O sea, pues si lo pasáis por aquí otra vez también, pues todos los tubos ya tienen mínimo doble goma y al volver el hilo para acá, pues este de aquí tendría triple goma. Y hacéis un nudo donde podáis y chupo. ¿Sí? Venga, intentadlo y si os liáis mucho, venga, mira, si os he hecho una mancha. ¿Cuántas piezas has hecho? Pero